alabado, hermano. Confía en Dios. Alabado el nombre de... No, yo no he encontrado en la Biblia todavía el texto que diga que Dios, que un hombre o una mujer confió en Dios y que Dios le haya decepcionado. No he encontrado en la Biblia eso. Al contrario, encuentro palabras en la Biblia donde dicen: este pobre confió en Jehová y Dios lo oyó. Este pobre clamó a Dios y Dios se le apareció, le dio respuesta. Ese es el Dios de la Biblia para nosotros, aleluya. El verdadero Dios que responde a su nombre y gloria. Entonces, ¿cuáles son las tres palabras? A ver rápido, ¿cuáles son las palabras que diré a Jehová? Jehová es mi esperanza. Jehová es mi esperanza. Jehová es mi castillo y Él es mi Dios. A su nombre y gloria. Pero solamente hemos, en pocas palabras, hemos tratado de desarticular y sacar el contenido del versículo 2. ¿Pero qué del versículo 3? ¿Qué del versículo 3 de el Salmo 91:3? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí. Y aquí quiero ir para ir cerrando el mensaje de este día. Gloria a Dios. Yo quiero que lo lea conmigo nuevamente. Salmo 91:3. ¿Qué dice? Él te librará. Diga conmigo: Él te librará. ¿De quién? Del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando yo estaba orando respecto a esta palabra, Dios iluminó mi corazón y me puso el poder buscar y poder entender lo que Él está diciendo allí. Amados hermanos, cuando habla, dice: Él te librará del lazo del cazador. Diga conmigo: primero tenemos que identificar que hay un cazador. Diga conmigo: hay un cazador. ¿Y cuál es la tarea de ese cazador? Es cazar. Ahora, ¿cómo es que un cazador caza? ¿Qué es lo que usa? Usa lazos. Está hablando de aquellos métodos antiguos y que ahora también se usan por ahí. Antiguamente, yo me recuerdo, mi hermano, gloria a Dios, un día, él estaba tan fascinado, hermano, nosotros, nuestro patio, nuestra yarda, comunicaba con la yarda de otro vecino y solamente había una cerca de cañas y de palos puesta. Pero ¿qué sucedía? Que las gallinas del vecino se pasaban para aquí, para a la yarda nuestra. Y como mi hermano acostumbraba de pequeño, él tenía pasión por sembrar, le gustaba sembrar sus semillitas y bien cuidaba su patio. Pero las gallinas venían del vecino y se comían las plantas. Entonces mi hermano comenzó, y hubo un tío mío que le enseñara a usar los cordones. Y había, ¿cuántos conocen el árbol que se llama el álamo? El álamo es como una vara verde que crece fuerte, ¿verdad? Que usted la puede doblar. Y él aprendió allí, tomó una de esas y puso maíz, y no sé cómo puso allí el lazo aquel, o sea, aquel cordón de los zapatos, y lo puso en aquel lugar, amados hermanos, y le puso maicito allí dentro. Y cuando fue aquella gallina, la gallina dio el primer bocado, y luego la gallina parecía bandera ahí arriba del álamo, así, mira, así, gloria a Dios. Y él corriendo feliz porque había agarrado a la que le estaba comiendo su siembra. Amados hermanos, en ese momento mi hermano, puedo decir, era el cazador. Y el método que estaba usando era el lazo. Y el lazo puso a la gallina en
nuestra única esperanza. Cristo es tu única esperanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mírenlo al que está a su lado, por favor, y dígale sinceramente con su corazón, dígale: Cristo es nuestra única esperanza. Él te librará del lazo del cazador. Pero no solamente del lazo del cazador, sino también hay una palabra más. ¿Y por qué Dios pone esa palabra allí? Dice: de la peste destructora. ¿Qué son las pestes destructoras? Hermanos, hermanos, las pestes son enfermedades que destruyen. Pero las pestes vienen como consecuencia del juicio de Dios y son maldiciones de Dios. Recuerdo cuando el pueblo enemigo le había robado el arca a Dios. Le robaron el arca y se llevaron el arca de Dios. Inmediatamente dice que sobre el pueblo enemigo le comenzaron a aparecer ¿qué? Tumores, Dios mío, tumores. Hermanos, los niños amanecieron con tumores. Los jóvenes amanecieron con tumores. Los hombres y mujeres tenían tumores. Desde el más joven al más viejo estaban llenos de tumores. Y no solamente tumores simples, sino que esos tumores se comenzaron a abrir y comenzaron a supurar. Y dice que era apestoso. Y aquellos hombres que habían robado lo que era de Dios, dice la palabra de Dios que dijeron: vamos a hacer bolas de oro puro y la vamos a poner en bolsas y la vamos a devolver juntamente con el arca, porque entendieron que el Dios que era dueño de esa arca estaba reaccionando en contra de ellos. Gloria sea al Señor. En otras palabras, el Señor puso pestes. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, la historia de los 10 mandamientos, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué es lo que eran las moscas? ¿Qué es lo que eran las ranas? Eran pestes. Y que trajeron grandes consecuencias y muertes. Amados hermanos, cuando Dios nos está diciendo que Él te librará del lazo del cazador, y Él te está librando de la peste destructora, yo debería prestar atención verdaderamente, porque yo no sé, es posible que usted diga: yo soy bien, pero su hijo, su hija, su pariente tiene la misma capacidad de fe que usted tiene para mantenerse bien, como usted dice. Dios no permita, y si la peste alcanzara a nuestros hijos, a nuestros familiares, usted todavía seguiría diciendo: yo estoy bien. Cuando una persona en la familia expresa de cualquier situación negativa, toda la familia queda bajo esa expresión negativa. Cuando Cristo te dice a ti: yo quiero ser tu liberador, tu libertador, yo quiero ser el que rompa todos tus lazos, alabado el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Es posible que usted me diga en esta tarde: bueno, Pastor Esteban, bueno, yo me siento bien delante de Dios, eso no es para mí. Pues yo digo: esta palabra es para mí. Yo recibo esta palabra en mi corazón, porque Dios hablando a mi corazón en este día, diciéndome. Y si Él me dice esto, es porque
atenderé a mis caminos. Ahí lo dice la palabra. Y dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto el impío esté delante de mí. Pero me gusta la expresión, diga conmigo, atenderé a mis caminos. ¿Y por qué? Voy a cerrar ahora mismo, voy a ir al Salmo 142 y voy a compartir el Salmo 142, que solamente tiene 364 versículos. Hay unos que ni reaccionaron porque ya no están aquí. Salmo 142. Diga conmigo, caminos. De nuevo, diga, atenderé a mis caminos. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Vamos a leer el Salmo 142. Un salmo muy corto, pero muy profundo, muy intenso. Fíjese lo que la palabra de Dios dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Para cortar camino.
por la senda. Entonces el Salmo 31 dice: atenderé a mis caminos. ¿Cuánto dice amén? Ok. Pues sigamos entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Gloria sea al Señor. Versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mis sendas. En el camino en que andaba, me escondieron. ¿Quién escondieron en esa senda, en ese caminito allí? Lazos. De nuevo, ¿qué es lo que le escondieron en esa senda? Dígale al que está a tu lado, dígale, no camines por las sendas, camina en el camino. Porque en las sendas hay un cazador. ¿Usted ha visto a las personas que se dedican a cazar? Tienen una habilidad extrema. Ellos pueden saber, miran nomás el sitio y saben quién pasa por ahí, ¿no? Dice, por aquí es que pasa el venado. Yo no sé cómo lo hacen, pero es una habilidad. Pero pueden ver la senda que ellos tienen. Entonces, ¿qué dice el cazador? El cazador dice, aquí lo voy a esperar. Y cabalmente se pone en ese punto y lo espera allí y sabrá que el animalito pasará por allí. Y cuando el animalito pase por allí, el animalito tendrá que enfrentar a su cazador. El peligro de caminar por las sendas es ese peligro. El cazador está preparado. El cazador está esperando. No camine por la senda. Camine por el camino. A su nombre, gloria. Nosotros no podemos cantar metiéndolo por la senda, porque sencillamente otro dijo que así caminó por allí y él fue bien. No, hermano, usted diga: Dios me ha mostrado un camino. Él es la verdad y es la vida, y Él quiere que yo camine por ese camino. No necesito desviarme por las sendas. La palabra de Dios dice que ese camino tiene un nombre y se llama Jesús, y su trayectoria, su fuerza, su empuje se llama camino de santidad. Y por donde fuera que caminara por ella, no se extraviará, mi amado hermano. Así que no se deje confundir de nadie, no se deje confundir del diablo para que lo saque fuera del camino. Al contrario, usted camine cada vez más en el centro del camino. Aleluya. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Dice: en el camino que andaba me escondieron lazos. Escuche bien, en las sendas. Pero dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. ¿Sabe lo que la Biblia está diciéndole allí, hermano? De aquellos que un día eran conocidos, diga conmigo, un día eran conocidos. Pero un día, después de cometer errores, de salirse del camino, ya caminan por allí y ya nadie quiere saber de ellos. Nadie me quiere conocer. ¿Usted sabía que cada vez que usted se va de los caminos de Dios, el valor suyo como cristiano, como persona, se va al piso? Usted pierde valor. Y no es que lo diga yo, hermano, la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos la sal de la tierra.
esperanza que lo dice mi castillo. Única